¿Cuál es la situación de los productores de leche en la República Dominicana? ¿Qué está pasando con la leche? INAVIE, productores pequeños, medianos. ¿Qué está pasando? Importaciones. Buenas tardes. Alegre nuevamente de estar aquí en este interesante programa. Vamos a hacer un poquito de antecedente, brevemente. Primero decir que en la República Dominicana, en el presenso que se hizo en el 2016, se registraron casi 48 mil ganaderos en la República Dominicana. Es decir, que dentro del sector agropecuario estamos hablando del grupo más grande, más numerario de productores distribuidos en todas las provincias del país, incluso en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Entonces, estos productores vendían, procesaban su leche mayoritariamente a queserías artesanales que están en la mayoría de los pueblos. Y entonces la política que se instauró a partir de 2013, que dio apertura al mercado del programa de alimentación escolar, permitió que los ganaderos tuvieran otras opciones de mercado aparte de los canales habituales de comercialización de la leche. Y esto generó todo una perspectiva positiva para los ganaderos, que le permitió crecer, para que tengamos una idea, de 2012, de 573 millones de litros de leche, a 2019, donde llegaron a producir 894 millones de litros de leche. ¿El año? En ese periodo. No, pero al año. 2019. Uh-huh. De 2012 a 2019, crecieron 320 millones de litros de leche, equivalente al 56%. Por esa política nueva de inclusión, porque anteriormente el programa de alimentación escolar era desayuno escolar. No era programa de alimentación escolar, que incluía merienda, claro, claro, y más raciones alimenticias para los niños. Entonces, hasta ese entonces era suplido por muy pocas compañías. Y eso abrió la ventana para que varias cooperativas y asociaciones de ganaderos pues pudieran participar de ese mercado. Es decir, hubo un crecimiento muy significativo. Actualmente, lo que está ocurriendo es que esas raciones que llegaron a sobrepasar la cifra de 800 mil raciones diarias que ofertaban al programa de alimentación escolar, principalmente unas cuatro cooperativas de ganaderos, la Asociación de Productores de Ganaderos de Monte Plata, AGANTA, la Cooperativa de Ganaderos de la Línea Noroeste, la Cooperativa de Ganaderos del Sur, que está en Azua, y la Cooperativa de Ganaderos del Este, que está en Alto Mayor. Entonces, en los últimos años, estas raciones han sido disminuidas. Es decir, los contratos que ellos tenían con el INAVIE han sido reducidos, y eso ha provocado un problema muy serio en las finanzas de esas instituciones. Cuando observamos los datos de importaciones de leche, vemos que es que estas han crecido exponencialmente. No es aritméticamente, es exponencialmente, porque pasar del 19 de 165 millones de dólares al 23 a 315 millones de dólares no es poca cosa. Estamos hablando de un crecimiento en 5 años de 150 millones de dólares. Y cuando analizamos los datos, los 5 años atrás, vamos a ver qué está pasando los 5 años anteriores al 19. Notamos que apenas fue un incremento de 19.3 millones de dólares, es decir, de 146 millones de dólares a 165 millones de dólares. Esto es un crecimiento de apenas de un 13% en los 5 años anteriores al 19. Es decir, que no, algo grave está pasando. Cuando vemos el queso, las importaciones de quesos, y para que tengan una idea, aproximadamente 4 litros de leche son usados para formar una libra de queso. Y representa actualmente el mayor mercado para la venta de leche en el país. Aproximadamente entre el 60 y 65% de toda la leche que se produce se vende a las queserías. Entonces, ¿qué está pasando con las importaciones de quesos?
vemos que en el 19 las importaciones de queso eran apenas de 85.4 millones de dólares. Pero en el año pasado, en el 2023, estas cerraron en 132 millones de dólares. Esto es un incremento de 103%, o una diferencia numérica de 87 millones de dólares. Entonces, las importaciones tanto de leche como de queso han presionado grandemente a la producción nacional de leche, y entonces por eso los ganaderos en la línea noroeste y en el este del país están enfrentando situaciones muy críticas, donde ellos mismos han denunciado que han tenido que volver a vender leche entre 10 y 15 pesos el litro. Eso es remontarse a los años del 2006 atrás, porque un litro de leche de calidad debe venderse alrededor de los 32, 33 pesos el litro. De manera que hay una situación bastante crítica, y básicamente ha sido por el cambio de la política agropecuaria, que está privilegiando las importaciones en detrimento de los productores nacionales. En el caso del 2019, tú hablabas de que había ese incremento. En el año 2020 estuvimos cerrados, la pandemia, y todos nos engordamos porque estábamos en la casa. ¿No ayudó eso a los productores en un momento dado? A nosotros, porque todo lo que estuvimos fue comiendo por la ansiedad. Ese no fue un buen año para los productores. Ya en el 2021 nos estabilizamos, volvimos a salir. Fue un año diferente porque la escuela, los niños no estuvieron en la escuela prácticamente, porque estábamos 20 y 21 estuvimos todavía como tratando de normalizar la escuela. Ellos no tuvieron una normalidad para producir leche, ahí sí, pero ya en el 2022 le dijeron, le cortaron la mitad. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, la situación es que realmente, como usted dice, el sector agropecuario demostró, no solo los productores de leche, su importancia estratégica que tiene para la sostenibilidad de la economía y del país, porque en un momento tan crítico como de pandemia, la producción siguió a toda velocidad, garantizando alimentos de calidad para la población. En verdad, en la pandemia fue un momento de mucha incertidumbre para los productores, donde enfrentaron también dificultades para poder colocar sus productos, precisamente por las interrupciones que se dieron en el mercado, en la cadena de valor de cada uno de los productos. Y los supermercados ahora mismo están haciendo muchas marcas blancas. ¿No se pudiese ayudar y hacer un acuerdo con los supermercados y utilizar entonces parte de la producción nacional en vez de importarlo, a aprovechar la producción nacional? Porque, claro, los supermercados cada uno tiene sus marcas. ¿Habría un acuerdo ahí y salir de las dos cosas y buscar una solución entre ambos empresarios? Hay ejemplos de ello. Por ejemplo, la Asociación de Ganaderos de Monte Plata le suple leche. Asociación de Ganaderos de Monte Plata, AGAMTA. AGAMTA le suple. Hoy intervenida. Sí, le suple leche a una de las principales cadenas de supermercados de la República Dominicana, bajo una marca decidida por Monte Leche. Por el supermercado. Pero le han quitado gran parte de la. Le quitaron. Se han repartido las raciones de INAVIE a otras. El problema principal es que han aumentado las importaciones porque han entrado una serie de empresas a suplir el programa de alimentación escolar que no compran leche en el campo. Entonces lo que hacen es que importan leche. Polvo. Leche en polvo y leche líquida también de España, de Costa Rica y de otros países. Entonces ahí hay un problema de competencia desleal. ¿Y cómo puede ser eso? Porque estos países en España reciben grandes subsidios para la producción. Una cuestión, el consumo de otros tipos de leche, dígase leche de almendra, el incremento de la gente que es intolerante a la lactosa, ese tipo de cosas, ¿no afecta el consumo, o sea, no afecta a los productores de leche como tal? Porque hoy en día de repente tú vas al supermercado y te encuentras que el andén que es más grande es el que dice sin lactosa, o el que dice de almendra o de tal cosa, o sin azúcar, sin esto. ¿Eso no afecta directamente a los productores? Sí afecta. Lo primero, decir que no debemos decir leche de almendra, debemos decir bebida de almendra. Bebida de almendra. Bebida de soya o de otra cosa.
Sí hay lo que se denomina, de acuerdo a las normas del Códex Alimentario, imitaciones de leche, que no son leche propiamente, porque la leche por definición es todo aquel líquido blanco con por lo menos 3.5% de grasa que es extraído de unas tetitas de las glándulas mamarias de las tetas de un mamífero. Exacto. Sí. Y la almendra no tiene tetitas. Yo lo digo así, sí, porque lo leo tal cual está en los le llaman así, o sea, incluso los envases tienen como tal esa cuestión. Le dicen suero, pero no es por mí, sino que el vaso dice suero, suero por no ser leche como tal de la. Hay que hablar con ellos entonces. Ahora, ese es un problema. Si es de leche de chiva, que aquí hay en la República Dominicana hay muchos niños y niñas que fueron alimentadas con leche de chiva. Y también existe la leche de cabra. También. Chiva y cabra estamos en lo mismo. Pero aquí no. Pero no se vende igual, ¿no? No, nombre bonito, sino que en Europa, en algunos sitios, le dicen cabra. No se vende igual. Sí, correctamente. Y también le dicen la cabra, la cabra, la loca de la cabra, la cabra. Que, la madre que te parió. Ah, de oveja, eso yo iba a decir también. De oveja no he visto mucho a nivel comercial. La que más existe es la de leche de chiva o de cabra. Incluso es una de las mejores, sobre todo para los niños que tienen intolerancia a la lactosa. Es muy fácil de digerir por los niños y las personas que tienen este tipo de problemáticas. Aquí la de oveja solo llega con productos procesados, porque hay también queso de oveja, igual que queso de leche de cabra. Sí. Pero no así natural. Conclusión, Winston. Las importaciones y la inexistencia de asignaciones reales, cuantitativamente significativas a las cooperativas, pequeños y medianos productores de raciones del programa de alimentación escolar y del Instituto de Bienestar y Estudiantil, sí. INAVIE, han quebrado a los productores. Sí, correctamente. Las raciones que tenían los ganaderos, que pasaban de 800 mil por día, hoy día están... ¿Cuántas? De 800 mil raciones por día. Hoy son menos de 450 mil raciones por día. O sea, una reducción tremenda. Por eso, tal como usted decía, Aganta y otras cooperativas la están pasando muy mal en términos financieros. En resumen, el 29% de toda la leche que se consume en el programa de alimentación escolar es ofertada, es entregada por los ganaderos. Eso significa que el 71% es entregado por otras empresas, dentro de las cuales hay más de 7 empresas que no compran leche en el campo. Entonces, ese es el gran problema. Y por ahí mismo vamos con el arroz, y por ahí mismo vamos con la producción agropecuaria a nivel nacional, Wings. Hay que priorizar la producción nacional. Los países asiáticos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, entre otros, que tienen todos los demás problemas resueltos. No tienen problemas de salud, no tienen problemas de transporte, no tienen problemas educativos, no tienen problemas de tecnología, no tienen problemas habitacionales. El problema de ellos es la autosuficiencia alimentaria. Pregúntenle a los chinos que han invertido miles y miles de millones de dólares para almacenar alimentos, cereales, minerales, petróleo, gas natural, previendo. Tienen cereales como para mes y medio, tienen lugares ya donde tienen petróleo como para mes y medio y siguen invirtiendo porque están pensando que eventualmente puede haber un tema con Taiwán. Porque puede haber un tema convulso, conflicto inesperado en la zona. Y oigan cómo andan ellos. Y al final el tema es minerales, combustibles y alimentos. Sí. Winston Martínez, economista Winston Marte. No, increíble, señores. Yo voy a tener... Lo quiere mucho. Eso lo resolvían las profesoras antes. Le ponían un cuaderno en blanco. Me escribió ayer para felicitarme por el Día de los Padres desde algún punto de Sabana Grande de Goya. Miren, vamos a hablar un poquito ahí. Vamos con los deportes.